Sean tan amables de tomar asiento. El doctor Martin Luther King III hará uso de la palabra. Now it's time for Martin Luther King III for the speech words. Thank you so much for Muchas gracias. Presenting me. I am honored to be here and I want es un honor to thank el estar aquí. All of Quisiera agradecer Mexico for a warm a todo welcome, México but first por la bienvenida tan calurosa. Pero primero al presidente Andrés Manuel López Obrador and the first lady. Y la primera dama. To all of the Para todos los ministros, el gabinete, los gobernadores, the mayor, el all other presidente municipal y todas las personas y participantes. My wife Andrea and I and our mi daughter Yolanda y nuestra hija are truly honored estamos, to share in this tenemos experience el honor de, today y estamos agradecidos and por to be compartir back, experiencia for me to be back y de in haber regresado, but for Andrea bueno, para and Yolanda, mí fue regresar y para ellos es la primera visita. As we commemorate or help commemoration really of the 190th anniversary of Vicente Guerrero's death. De la muerte de Vicente Guerrero. I understand that the people of Mexico entiendo que la gente de will México also celebrate the bicentennial también of está celebrando el bicentenario de la as well independencia as the 700th de México este año anniversary y el 700 aniversario. Sorry for the wrong pronunciation, but I'm going to get there. So I want to express my warmest greetings quiero expresar and mis best pensamientos wishes y mejores to deseos all of the people of Mexico para toda la gente de México as you commemorate these historic al conmemorar milestones. Todas estas, todos estos logros. But today we Pero gather hoy on the site estamos aquí where Vicente Guerrero para was betrayed and assassinated conmemorar with the spirit of la muerte y el asesinato, la muerte y la traición de Vicente Guerrero y para and mostrarle respeto. Yo vengo de Estados Unidos para dar mis honores a Vicente Guerrero, quien fue uno de los grandes líderes de México y de la independencia de México. Vicente Guerrero fue un líder de la gente que vivió y murió por sus propios principios para la independencia y libertad y para la libertad de la gente de México. His motto, "My country comes first", su lema, has inspired mi patria es primero, of his compatriots ha inspirado a muchos patriotas for two centuries. Por dos in addition to his great love for his country, además del gran amor que tenía a su patria, was a giant Vicente Guerrero abolitionist movement, fue uno de los grandes luchadores to end de México, quien the peleó para terminar con la esclavitud. Como afroamericano, he experienced racial discrimination and racial injustice, experimentó discriminación, but he provided an eloquent voice pero and a lo utilizó para, for como freedom voz, and dignity para, for para all hacer dignidad Mexican people. Y libertad para la gente mexicana, sin importar de dónde vinieran. His courageous example su ejemplo still challenges de coraje freedom-loving people everywhere todavía, to embrace the ideals of justice, todavía inspira equality, a la gente para que, brotherhood and sisterhood. Para que haya igualdad I am much y hermandad. Encouraged Yo, that the people of Mexico remember and honor the historic contributions of your great Afro-Mexican president who gave his life for freedom and justice él, in your Guerrero beloved dio homeland. Su vida para la libertad and I thank y justicia. You, por eso les agradezco, Mr. President, señor presidente, for keeping President Guerrero's legacy alive por mantener la, and for el legado carrying de forward Vicente Guerrero vivo, his struggle por, for equality and justice su in the 21st century. De igualdad y democracia en el siglo XXI. Creo que es maravilloso que un líder mexicano sea reconocido por, la, por los afroamericanos. Las situaciones de México y Estados Unidos son muy unidas. Of course I was overjoyed when the United States por supuesto elected que our first black president, por supuesto Barack Obama, que estaba yo feliz cuando los Estados Unidos eligieron al presidente afroamericano Barack Obama. That we now have a black woman
Y estoy feliz de que ahora tenemos una mujer afroamericana como vicepresidenta. But I was also to learn that Mexico, president of African heritage, saber que México también tuvo un presidente con descendencia afromexicana. It's so important that we acknowledge and celebrate que demos a conocer beautiful diversity y celebremos la hermosa diversidad de nuestra sociedad y de nuestra historia. President López Obrador, with your continued leadership con su and the support of the people of Mexico, y el apoyo de la gente de México, I am sure estoy seguro you will achieve the goal of uniting llegará a su the diverse peoples of Mexico que toda la in gente, common cause to end the pandemic in Mexico, que toda la gente build a thriving unida economy y que salgan adelante de la and pandemia, secure a vibrant democratic society. Y que asegurará una As democracia you know, we vibrante. Are also struggling to end the pandemic Como and many saben, other nations también around nosotros the estamos world. Luchando con la pandemia. And rebuild our economy Nos and secure our democracy economía in the United States. Y la democracia de Estados Unidos. We are more hopeful now Tenemos because ahora we más have esperanza. New porque tenemos un nuevo líder, el presidente Biden, quien está implementando un plan de prosperidad. Y me siento seguro de decir que la administración mejorará las relaciones entre nuestros dos países. Mi esposa, mi hija y yo, hemos tomado demostraciones protesting Hemos the tomado parte en demostraciones y protestas en contra de los niños que han sido dañados con estas nuevas leyes however, latinoamericanas. To call for reunification of these children El origen with their de la y hemos luchado para que se reúnan con sus familiares en una nueva, y por una nueva ley en Estados Unidos. Que no se transmite otra cosa más que respetar los derechos humanos. President Biden ya está tomando cartas en el asunto para reunirlos con sus padres. Tengo la seguridad de que habrá justicia pronto. People of Mexican heritage La gente con herencia mexicana también han sufrido discriminación en mi país. Like my father and mother, Como mi mamá y mi papá, my siempre les he dado rights, mi apoyo para los derechos humanos y civiles, been a para justicia. To me, y sí, pero sirve de inspiración para mí. Mexican heritage. Y ahora, sabiendo was one of the great también conociendo y reconociendo el trabajo de César Chávez y su trabajo y el trabajo de mi padre Martin Luther King. My father wrote to César Chávez to assure him that our separate struggles En 1966 mi padre escribió que tenía problemas, pero que todos los problemas esos se convertían en uno. Problemas de dignidad, My mother, humanidad. Coretta Scott King, was a close friend of Mr. Chavez's. Mi madre fue una amiga muy cercana de Chávez. And strongly supported the boycotts y apoyaba los boicots y organizaba campañas de los trabajadores para ayudar a los trabajadores de las granjas. She presented Mr. Chavez en 1974 King Jr. Nonviolent Peace Prize, cuando Martin Luther King luchaba por ellos of his courageous leadership. En reconocimiento like por su Chavez, liderazgo my father was a builder of bridges, como saben mi padre walls. Fue un constructor fact, de puentes no de murallas was all about tearing down walls, él era un trataba de derribar barreras y separación. Walls of discrimination and division. Barreras de división Walls y discriminación. Of fear Barreras and de temor e ignorancia. That were created que to prevent the unity of working que prevenían la unión races. De la gente. Él lo que quería era unirlas. There was no room for building walls in Martin Luther King Jr.'s dream. No había Instead, espacio para he was about separar. Building bridges of trust and understanding. Pero lo que él trataba de hacer era que unir a todas las familias con respeto y buenas intenciones. Unirlos para esas esperanzas y oportunidades. Y nosotros creemos en su sueño. Creemos que ese sueño debe continuarse.
para un buen futuro all of the people of North America. De toda la gente de Norteamérica. Estoy segura que todos ustedes están de acuerdo conmigo. El presidente Andrés Manuel López Obrador no es solo el líder. President Obrador is working to build bridges with leaders all throughout the world. Está trabajando para que todos los líderes se unan. We must also to be bridge builders, reaching out to estamos one trabajando another para que todos los líderes divisions of race, ethnicity, nationality, and even borders, sin importar la raza, the solidarity of working people las fronteras, of all races, religions, and nations. Sin importar la religión, this is how we create o nación. What my called was the beloved lo que community. Mi padre llamaba the beloved community of that dream that he so eloquently shared para compartir. In August of 1963. En agosto de 1963. And as we honor the courageous and visionary leadership of President Vicente Guerrero y on hoy, this day, en honor a Vicente Guerrero, our ongoing commitment to work for freedom and dignity. También trabajemos the struggle para for justice and equality. Justicia and e igualdad the blessings of y, para, brotherhood and y para continuar con la hermandad entre toda la gente de México States. Y de los Estados Unidos. Looking towards the future, mirando hacia el futuro, tengo más esperanzas que nunca que el país de México y Estados Unidos podrán trabajar en cooperación para solucionar problemas de nuestros tiempos, para nuestro beneficio mutuo. Juntos podemos asegurarnos que las naciones estén unidas y que todos estén, las naciones estén unidas desde Centroamérica. Podemos seguir luchando por la pobreza con esta fe para tener un mejor destino. Y con este compromiso of hope and opportunity. Vamos hacia una nueva era de oportunidad, compartir prosperidad y hermandad de toda la gente de América. As I close with a quote, cierro con una cita from my father and de mi padre y a quote that I experienced with my mother. Con mi madre, que because he tenido my father con mi madre. Often said that the ultimate measure. Porque mi padre frecuentemente decía que el objetivo no es en dónde está una persona. Uno es quién es en problemas y controversias. Los cobardes dicen, es una posición segura. La experiencia pide. Es una vanity ask. De política. Is a position popular, but that's something called conscience. Es también una posición, pero la conciencia is a position, right? Es un derecho. He said sometimes we must take positions. A veces debemos safe, popular, tomar decisiones que no son muy buenas, pero debemos tomar esas decisiones porque nuestra right. conciencia nos dice so lo que es correcto. Life, así que todo lo que hagamos en nuestra vida debemos permitir que nuestra conciencia sea nuestra guía. Yo tenía 10 años cuando mataron a mi papá. Solo tuve pocos años con él. Pero viví mucho más con mi madre. Y ella me llevó a su escuela. And at that college, there was y en esa escuela había una estatua de Horace Mann. And under that statue was y debajo de esta estatua decía algo que me impactó. What it said was, be ashamed to die until you've won a victory for humanity. Okay. I was 14 years old when I first de saw que that. Haces hasta que la hasta que tengas la victoria. And I started de lo que tu conciencia te dicta y empecé a analizar thing. Eso porque avergüénzate hoy hasta que so tengas una victoria para la humanidad said, you know, y eso se me quedó mucho así que lo pensé y pensé podemos ganar victorias en nuestro vecindario, podemos ganar victorias en nuestras escuelas, podemos ganar victorias en los lugares donde estamos. Algunos tal vez ganemos victorias en nuestros estados, ciudades, naciones y algunos en el mundo.
todo esto significa until you've done a little something to make the avergüénzate world in which we all must hasta live que a little bit hagas better algo bueno y el mundo sea than mejor. It was when you arrived. Thank you and God gracias, bless Mexico. God y Dios bless bendiga México, all of the people of Mexico. Y Dios bendiga and thank you, Mr. toda President, la gente for the opportunity to de México y gracias, in this amazing Presidente, por dejarme participar en este programa tan increíble.